Para hacer este rico enrollado de manzana y canela, empezaremos por activar la levadura. Para eso es necesario que la leche esté tibia. Y le pondremos 2 cucharadas de azúcar, de toda la cantidad que lleva la receta. La agregamos y mezclamos muy bien. Ahora agregaremos la levadura, y esta hay que tratar de disolverla lo más que se pueda. Cuando notemos que ya está disuelta casi por completo, la dejaremos activar hasta que notemos que duplicó su tamaño. Esto tomará entre 10 a 15 minutos. Después de pasado el tiempo, deberá de verse así, como una espuma. Ahora volcaremos la harina sobre la mesa donde vamos a trabajar el pan. Y como siempre, formaremos un cráter. Ahora en el cráter vamos a poner los huevos. De preferencia deberán de estar a temperatura ambiente. Agregaremos nuez moscada y jengibre en polvo. Esto siempre es en cantidades muy pequeñas, ya que suelen ser especias muy aromáticas y fuertes. Agregamos la sal, esta siempre en la orilla para evitar matar la levadura. Agregamos la levadura ya activada y el resto del azúcar. Ahora, solo con una mano, vamos a ir mezclando todos los ingredientes del centro antes de empezar con la harina. Cuando los ingredientes del centro ya estén unificados, ya podemos ir bajando la harina, procurando no disolver el cráter para evitar que los ingredientes se salgan. Conforme los empiecen a integrar, se pueden ir ayudando de un raspador para ir juntando la mezcla. Cuando los ingredientes del centro ya estén integrados y notemos que ya no están tan líquidos, ya podemos ir integrándolo todo. Ahora solo queda ir formando una masa. Cuando estén formando la masa, procuren ir limpiando sus manos para que les sea más fácil amasarla. Una vez todo esté integrado, empezaremos a trabajarla. Esta tendrá un poco de humedad, por lo que hay que amasarla con movimientos rápidos para evitar que esta se pegue a la mesa. Cuando amasemos, entre más limpia vayamos dejando la mesa, más fácil será amasarla. Esta es una masa con un ligero toque pegajoso. Si la aprietan, verán cómo esta se pega a sus dedos. Después de amasarla por unos 5 minutos, pueden ponerse un poco de manteca en las manos y en la mesa para evitar que esta se pegue y también ayudará a amasarla mejor. La masa deberá de trabajarse hasta que obtenga elasticidad. Si toman una parte y la estiran sin que esta se rompa, esta será la clave para saber que ya está lista. Cuando la masa ya esté así de elástica, solo deberán de amasarla por un par de minutos y estará lista. Cubrimos la masa con un poco de manteca para evitar que esta se reseque y la pondremos en un recipiente limpio. La dejaremos reposar por aproximadamente de 30 a 40 minutos en un lugar cálido y libre de corrientes de aire. Pasado el tiempo, la masa habrá duplicado su volumen. Ahora lo que haremos será colocarla sobre la mesa. Esta deberá de estar muy limpia y para evitar que se pegue debemos de poner un poco de manteca. Hay que poner un poco hasta notar que esta desaparece, no es necesario colocar mucha. Ponemos la masa y notaremos cómo esta está muy suave. Esta la empezaremos a estirar. La masa, al estar bien trabajada y con su tiempo de reposo, no pondrá ninguna resistencia. Y fácilmente la podremos ir estirando. En este paso pueden estirarla hasta dejarla muy delgada o dejarla con un poco de grosor. También pueden estirarla con un rodillo o con las manos. Para mí creo que es mejor estirarla con las manos. Así sabremos exactamente en qué partes está más gruesa y también es menos propensa a que se rompa. Verán cómo la masa es muy amable y se deja estirar sin ningún problema. Cuando la vayan estirando, procuren ir dándole una forma cuadrada o rectangular. Una vez estirada lo suficiente, vamos a colocarle una pequeña capa de mantequilla. Para eso la mantequilla tiene que estar muy suave, no derretida, solo muy blanda. Y la colocaremos por toda la masa. Para que esto quede parejo, lo ideal es hacerlo con una brocha, pero también lo pueden ir haciendo con las manos. La capa no tiene que ser gruesa, es solo cubrir con una capa muy ligera. Una vez esté todo cubierto, vamos a doblarla. Lo haremos de las orillas hacia el centro, como lo hago yo.
Esta preparación no será necesariamente un hojaldre, aunque se trabaje de manera similar. Lo único que queremos es que el pan quede con pequeñas capas, que harán que tenga una textura algo tostadita. La razón por la que hacemos esto es porque queremos un pan con poco migajón. No buscamos una textura esponjosa por dentro, sino un pan con una consistencia más firme. Ahora a esta masa le daremos la vuelta para trabajarla más fácil. Deberá de quedarles un rectángulo parecido a este. Pueden ayudarse con el rodillo solo para emparejar la masa, no tanto para estirarla, ya que estará ya muy delgada. Asegúrense de cerrar muy bien el centro. Con el resto de la mantequilla daremos otra capa a la masa. Una vez cubierto, ahora vamos a volver a doblar. Este doblez lo haremos de las orillas hasta más allá de la mitad del centro, como lo estoy haciendo yo. E igual con el rodillo nos ayudaremos a emparejar la masa. Cuando tengamos un cuadro lo más parejo que se pueda, volveremos a doblar la masa. Ya sin colocar mantequilla, ahora necesitamos darle forma redonda. Cuando la tengamos ya así, podemos apretar las orillas. Boleamos un poco para volver a darle forma de bolita. Y la dejaremos reposar por otros 40 minutos. Pasado el tiempo y con la mesa limpia, la masa ya habrá relajado y crecido. Ahora colocaremos un poco de harina en la mesa y en nuestras manos para evitar que se pegue. Y hay que empezar a estirar la masa. Yo en este caso voy a usar un molde de cepelín. Pueden usar uno igual o una bandeja. Como quiero que el enrollado quede muy bien en mi molde, procuraré estirar la masa a lo largo y sin pasarme del ancho del molde. Pueden estirarla con un rodillo o con las manos. Conforme vayan estirando la masa, verifiquen que esta no se pase demasiado de la medida del molde. Una vez ya esté estirada, pueden ponerle un poco más de mantequilla. Luego agregaremos azúcar morena o mascabada. Si no les gusta, pueden omitirla. Hay que aplastar un poco el azúcar para procurar que esta se vaya adhiriendo a la masa. Ahora agregamos la manzana verde cortada en cubitos muy pequeños. Aquí es mejor si utilizan la manzana verde, ya que es la que queda mejor para este tipo de preparación por su sabor ácido. Hay que distribuirla muy bien por toda la masa y también aplastarla un poco para hacer que esta se adhiera a la masa. Cuando la vayamos poniendo no es necesario llegar hasta las orillas, ya que esta la retiraremos luego. Y agregamos un poco más de azúcar. Y ahora el toque final, la canela. Pueden utilizar un botecito como este para que sea más fácil ponerla o también pueden usar un colador muy fino. Hay que poner bastante canela en toda la masa. Y ahora sí, toca enrollar. Cuando empecemos a enrollar hay que hacerlo lo más parejo posible, evitando burbujas de aire y que este quede lo más firme posible. Hay que ir emparejándolo todo para que a la hora de enrollarlo no salga un lado más grande que el otro. Cuando lleguemos al final, la masa que queda hay que apretarla muy bien para hacer que se unan. Así en el horno este no se abrirá y deformará el enrollado. Ahora colocaremos nuestro molde a la par y veremos cuánta masa hay que cortar. Por eso es importante no estirar la masa más de lo que mide el molde. Con un cuchillo podemos retirar los extremos. Antes de poner el enrollado dentro del molde, este deberá de estar cubierto por mantequilla o manteca. Si no lo hacemos, el pan no se desmoldará. Cuando pongamos el pan, este siempre con la unión hacia abajo. Una vez el pan ya está en el molde, podemos acomodarlo y apretarlo un poco para asegurarnos de que este esté parejo en el molde. Y ahora lo dejaremos reposar por otros 40 minutos en un lugar cálido y sin corrientes de aire. Con los sobrantes solamente los pueden poner en un ramekin o en un capacillo y dejarlos levar igual que el enrollado. Pasado el tiempo de levado, este ya habrá crecido y ahora lo que haremos será cubrirlo con un poco de huevo batido. Esto es para que tome una capa lisa y brillante en el horneado. Al meterlo al horno, de preferencia yo le pongo una bandeja abajo para que a la hora de sacarlo sea más fácil. Este enrollado se horneará por 35 minutos a 380 grados. Después de horneado, hay que dejarlo que enfríe una media hora antes de desmoldarlo. Este habrá crecido bastante y por su volumen puede que la parte de arriba se dore un poco más de lo normal. Al desmoldarlo podrán ver cómo se nota muy bien el enrollado. Una vez este ya esté muy frío, ya podemos decorar. En mi caso yo le puse una buena capa de glaseado. Si quieren lo pueden decorar así o simplemente ponerle azúcar glas por encima.
Como quiero que este pan sea parte de la decoración de la mesa de Navidad, he decidido decorarlo con muchas cosas como dulces, bombones, frutas, chocolates. Así se verá muy colorido. Y al final ya estamos listos para cortar una rodaja. Siempre con un cuchillo dentado para no arruinar el pan. Al cortar la primera rodaja notaremos cómo se nota la espiral por dentro. Un pan enrollado de manzana y canela ideal para la cena de Navidad. Y por supuesto, ideal para compartirlo con tus amigos y familia en esta Navidad. Y así es como queda nuestro enrollado de manzana con canela. Un pan con un sabor muy parecido a los enrollados de canela. Pero como siempre poniéndole un toque diferente, que en este caso sería la manzana verde. Ideal para acompañarlo con una taza de café en estos días de fiesta. Espero que se animen a hacerlo en sus casas y lo compartan con su familia. Recuerden que cada quien le puede poner el toque que más le guste. Y ahora sí vamos con la mejor parte de todas, que es probarlo. Se puede ver cómo quedó la espiral de la manzana y la canela dentro. Queda delicioso. No queda pesado, no queda dulce. Y la parte de arriba queda muy tostadita, bastante crocante. Bueno amigos, ya saben que si esta receta les gustó, háganmelo saber con una manita arriba. Si quieren aprender a hacer más recetas de panadería y otras diferentes, no se olviden de suscribirse al canal. También en la caja de comentarios pueden dejarme dudas, preguntas, sugerencias, lo que quieran, que yo con gusto lo voy a estar leyendo todo. No me queda más que desearles unas muy bendecidas fiestas y hasta la próxima. ¿Usted por qué no deja trabajar en tranquilidad?